Como es tradicional, la Fundación Integra mantendrá en funcionamiento sus planteles iniciales y dará especial énfasis a su programa de invierno que permite la atención de lactantes y párvulos, cuyas familias deben mantener el ritmo laboral a estas alturas del año. La directora regional de la institución, Andrea Monsalves, detalló la forma de trabajo que se implementa por parte de Integra para estas vacaciones de invierno. La Fundación Integra, durante el periodo de vacaciones de invierno, tiene abierto dos jardines en la ciudad de Coyhaique, el Jardín Infantil Ayelén y el Jardín Infantil Las Araucarias. La idea de poder continuar con la atención es que los niños que no pueden quedarse en la casa en este periodo tengan la oportunidad de asistir al jardín, ¿cierto? Con personal renovado, porque todas las tías, las directoras en este periodo son personal nuevo, personal que se está capacitando hoy día en el Hotel Los Ñire, donde es una semana de inducción, donde se le entregan todo digamos, los conocimientos de lo que es el currículum de Integra y además todo lo que es los procedimientos. Además, importante señalar que todo el personal que ingresa en este periodo es personal que ha dado pruebas técnicas, que han sido evaluadas psicológicamente, por lo tanto es personal idóneo para trabajar con los niños y niñas. Esta entidad de enseñanza inicial cuenta con planteles distribuidos en prácticamente toda la región de Aysén, pero implementa esta modalidad de trabajo solamente en Coyhaique y Puerto Aysén. Atiende a familias en situación de vulnerabilidad, entregando a los niños y niñas una completa formación pedagógica y alimentación.